Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana te traigo una idea preciosa, unos anillos hechos con alambre que son súper sencillos y súper coloridos. Para hacerlos tan solo vas a necesitar un poquito de alambre del calibre 22 o de 6 milímetros y el color de pintauñas que más te guste. Me parecen tan monos que son ideales para cualquier regalo o incluso para tu negocio de bisutería. Lo primero tienes que conseguir esta cosita de aquí, es una plantilla que sirve para hacer figuras con amabets. Pero si no tienes, no te preocupes porque lo puedes hacer tú mismo con una hoja cuadriculada. Simplemente consigue unas agujas un poco gorditas o unos clavos y clávalos siguiendo el patrón cuadriculado. Ahora sí, mídete bien el contorno de tu dedo. Y marca esa medida en la base que tú tengas, o bien en la de amabets o en el corcho. Yo he cortado 44 centímetros de alambre, pero tú a lo mejor necesitas algo más. Dóblalo por la mitad y acerca lo más posible ese centro. Ahora retuércelo un poquito y tendremos hecho un ojal. Colócalo sobre tu soporte y vamos a empezar a trenzar. Coge uno de los lados, rodea el pinchito de esta manera, con mucho cuidado. Al principio es lo más complicado, tendrás que hacer algo de fuerza con el pulgar. Si ves que te cuesta, simplemente hazlo poco a poco. Y si puedes, tira bien del alambre. Ahora coge el otro y hazlo justo en el pinchito que tenemos debajo. Haz lo mismo, con muchísimo cuidado, tira del alambre para que se ajuste lo más posible al molde. Ahora fíjate, vamos a cruzar los alambres. El que viene del pinchito de arriba lo vamos a pasar al segundo pinchito de abajo. Como te he dicho, al principio es quizás un poquito más complicado, pero te prometo que a medida que vayas trenzando esto va a ser mucho más sencillo porque ya se queda sujeto en esos pinchitos. Haz lo mismo con el alambre que venía de abajo, que tendrá que pasarse por el segundo pinchito de arriba. Recuerda que siempre los vamos a cruzar y que primero vamos a enrollar el de abajo y después el de arriba. Repite este mismo proceso hasta que llegues a la marca que hicimos al principio. Cuando lo hayas conseguido, ya puedes retirar esto del molde. Eso sí, ten muchísimo cuidado para que no se deforme. Ahora tienes que enrollar ese final más o menos un centímetro y medio. Corta los excesos y asegúrate de que ese final queda bien enrollado. Ahora fíjate bien, vas a ir girando una sola vez cada una de esas hojitas que hemos hecho. El propio alambre te dirá si lo tienes que hacer hacia arriba o hacia abajo, porque si lo haces hacia el lado contrario verás que se deshace, entonces simplemente pues lo giras hacia el lado bueno. Te quedará algo más o menos parecido a esto. Si ves que no te ha quedado demasiado recto, simplemente con los alicates lo fuerzas a su sitio para que te quede lo más homogéneo posible. Y ya llega la parte divertida, tienes que darle el toque de color. Ten mucho cuidado y con el pincel lo más cargado posible de pintauñas lo vas pasando hojita por hojita. Te recomiendo que tengas mucho cuidado para no manchar el resto del alambre, pero si así fuese, simplemente con un poco de acetona puedes quitarlo. Eso sí, déjalo secar muy bien. Cuando esté seco verás que la parte por donde echaste el pintauñas está horrible, pero si le das la vuelta está precioso. Enrolla alrededor de algún objeto cilíndrico tu anillo y engancha ese pinchito que dejamos al final con la arandela del principio. Corta todo el exceso que creas que sobra y con los alicates ciérralo bien e intenta que no se te vea demasiado feo. ¡Y listísimo! Ya tendrías tu anillo hecho. Solo te queda repetir este proceso tantas veces como quieras y con todos los colores del arco iris. Te lo juro, este anillo está en mi top 10 de favoritos, junto al anillo pensamiento que hicimos hace unos meses. Si te ha gustado el vídeo, déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.